a hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Reina concebida sin culpa de pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz. Cordero de Dios que borras el pecado del mundo, Cordero de Dios que borras el pecado del mundo, Cordero de Dios que borras el pecado del mundo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestra necesidad. Aquí es que nos diga con todos los pedidos, con el Señor Dios. Ruega por nosotros para que sea madre. Señora nuestra, Virgen Santísima, refugio de pecadores, tú que eres seguro cobijo en nuestro caminar por este mundo, con todos sus males, peligros, dificultades, angustias y luchas, tú que eres abogada, auxiliadora, intercesora y mediadora ante Jesucristo, nuestro Señor.
tú que alientas en nosotros la esperanza de la enmienda y de la perseverancia en el bien, tú que nunca rechazas a nadie y a todos con bondad, nos entregas tus gracias y favores, dame un corazón lleno de fortaleza y acoge con benignidad mis desesperadas y urgentes súplicas. Concédeme, oh Reina del Cielo, que nunca se aparten de mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Santísimo, que por tantos beneficios recibidos y por los que quedan por recibir, no cese de alabarle con humildes acciones de gracias, que a las innumerables culpas cometidas suceda una leal y sincera confesión y un firmísimo y doloroso arrepentimiento, y finalmente que logre merecer su gracia y su misericordia. Por la confianza que tengo en ti puesta, te imploro con ardor que me ayudes, que me asistas y me guíes ante tu sagrado Hijo, para que pueda conseguir la gracia que ardientemente deseo y que ahora pido confiadamente, con amorosa insistencia, hacer tu petición con mucha fe. Nuestra Señora, refugio de pecadores, en ti pongo ahora y para siempre toda mi confianza. A ti acudo, Madre afable y llena de piedad, solicitando tu bálsamo consolador, para que mitigues mi dolor y me obtengas de Jesús, que mis grandes problemas y necesidades presentes sean escuchadas y cuanto antes atendidas. Y pídele también, te suplico, el perdón de todos mis pecados, y que viva y muera recibiendo sus bendiciones, así como gustando las delicias de tu santo amor. Amén. Mira, ella.
Thank you.
Thank you.
que ver. Mandé. Acá en la cueva. No, si quieres déjaselo ya a tu hermana. Quiero ir a Guadalajara. Hey. Sale. Sale, sí, está bien. Ándale, ves. Ahorita le digo.
Para la película. Thank you.
María. Con el agua. ¿Verdad? Gracias.
sudó. Ya sudó. Por eso hay que echarle más agua. Cristian Fuentes, Juan Carlos Hernández, José Hernández, Ariel Hernández, Jacinto Fuentes, Juan Fuentes, Arturo Soto, Carlos Soto, Carlos Pérez, Jorge Guillén, Leonel Gutiérrez, David Pérez, Gerardo Ramírez, Aarón Ramírez, Omar Ramírez, Alfonso Ramírez, Adán Ramírez, Arturo Herrera, Álvaro Rubalcaba, Iván Rubalcaba, Mauricio Rubalcaba, Arturo Herrera, Diego Israel Rubalcaba, Tony Herrera, Eduardo Rubalcaba, Ricardo Pérez, Juan Pérez, Jorge Paz, José Tomás Rubalcaba. Vamos a ofrecer también esta Santa Misa, pidiendo por el eterno descanso de Jota Refugio de Redes Nández. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, tomando los cabalgantes que nos han acompañado, los cuadros alegóricos de todo este novenario, cuestión de España. Le ofrecemos a la Santísima Virgen este bello ramo de niños y niñas que hace unos días hicieron su primera comunión. Oremos por nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar este encuentro en la presencia del Señor, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, y a tus tres hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por ahí una señora de silla de ruedas, deje que pase hasta cada parte del plan. Para que arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, escuchemos atentos la palabra de Dios. En el bien, no el mal, y vivirán, y así estarán con ustedes
como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos, aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas. Ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo, tu Dios, declaro. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Nos ponemos de pie. Aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, 12 demoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieren de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso han venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el agua por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todo aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sino, ¿cómo está dispuesto mi corazón? Dice: busquen el bien, no el mal. Yo, con todo respeto de los cabalgantes, si vengo al encuentro de Cristo es un motivo de fe. Ya no es hasta de caballo, vienen así. Digo, eso está, se va a buscar el bien. O dirán: padre, para estar, pues no joven, pero ya, si, a cierta edad, está amargado, ¿no? Está, aquí es muy claro, busquen el bien. Que ya después se quieren tomar el mundo del alcohol, después de la Santa Misa, pero así como que buscar el bien. Exactamente eso, ¿qué traigo en mi corazón?
¿Qué cargo en mi vida? Fíjense, dice, aborrezcan el mal. ¿Qué cosas tengo que corregir en mi vida? Estos chiquillos y niñas, ¿qué cosas tengo que vivir en la vida de la familia, recibir a Cristo por primera vez? Y yo les decía la entrada, los martes es la misa, vénganse. Mamá, vámonos a misa. Junto con las catequistas, porque las catequistas sí pueden hacer lo que Pilatos. Ya terminé, me lavo las manos. No. Así como entregaron hace unos días este bello ramo de flores vivas, que seguirlo haciendo para, si me permiten usar la expresión, impermeabilizar nuestras familias, para rechazar el mal. ¿Por qué creen que estos endemoniados dicen, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Cuando dejamos a todo el Cristo en nuestra vida, Él nos lleva, nos cuida, nos protege. Cuando el corazón del hombre se llena de soberbia, se llena de bienes materiales, se llena de las seguridades humanas, cuando se queda, puedo tener una enemistad con alguien, pero eso lo voy a juzgar en la presencia de Dios. Y vean cómo es este bello llamado, rechacen el mal. Si tengo que poner tierra de por medio con personas, háganlo. No con odio, no con rencor, no con juicio temeroso. Es que fulanito. Hay que saber dejar cosas a Dios. Y hoy que venimos frente a la presencia del refugio de pecadores, esos somos. Y aquí estamos. Hoy vamos a decirle, Madre, albérganos ahí en tu regazo. Vamos a ponerte nuestros norteños que con tanto sacrificio se han esforzado. Ellos a lo mejor allá, fuera con los medios modernos, como los que aquí no tenemos señales, yo en otras comunidades, que están con el celular, la misa y la romería. Pues imagínense, ¿ustedes creen que no quisieran ellos estar aquí? Pero exactamente así. Estos demonios, estos endemoniados, cuando dicen, ¿qué quieren de nosotros? Pero les dice, no los atormentes antes del tiempo señalado. No sé si les ha pasado que cuando nos damos cuenta que estamos haciendo mal y mala propia conciencia, nos reclama y nos hace estar intranquilos. O aún en la propia vida de la familia, cuando, porque me dejé ganar por el coraje, le dije a alguien de mi familia tal cosa, en el momento de descansé. Pero después, china, regué. ¿No les ha pasado? Después están más china, regué. Porque los demonios, ese era el temor de ellos. Por eso les dice, ¿qué quieres de nosotros antes del tiempo señalado? El demonio no duerme nunca. Nunca. Y se va a disfrazar a veces de personas que están de parte de nuestra familia, o de la familia, o de mis vecinos, o de la persona que le tengo toda la confianza del mundo, lo fama contra el brazo por espalda. Por eso, sí, madre, aún por aquellas personas que me han hecho mal, que me ha causado tristeza, me ha causado coraje, hoy también te las traigo junto con mi corazón. Hoy te las traigo. Saberle dejar a esta madre todo. Yo no esperaba venir. Y miren, ¿qué les decía hace unos días? Que así no me despedía momentáneamente. Y vean, ella viene a rescatarnos a los pecadores. ¿Sabe cuál de hecho un pecador? Sí, a lo mejor más que ustedes. Sí. No, pues yo, el padre Chema. No. Y ella, vean, me jaló. Desde la mañana celebré la misa de 7 en la parroquia. Y así en una de sus comunidades, ¿cómo no? Es decir, reconocer frente a ella mi limitación humana, claro. Y venir a ofrecerle a través de la dignidad del sacerdocio
que el pan y el vino se transformen en su hijo. Santo Poder decía: oye, este, vamos a ser ya obispo. Dijo: yo quiero ser un simple cura de cuenca. Y le ofrecían cargos porque veían que tenía una tarea admirable. Con todo respeto al padre Nieves, que dedicó no solo obras materiales sino espirituales, hay muchas veces le propusieron ser cura. No, no. Yo así, mejor quiero renegar de atrás y no renegar con nosotros. Él nunca, nunca hizo un hombre admirable, creó obras, pero también se le sigue recordando que era diérico, que nos genera dificultades, que genera maldad en la propia vida de la familia. Para que el Señor en su infinita misericordia nos alcance este gozo, que así como lo proclamamos en este bello salmo, Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Y nos dice: busquen el bien, rechacen el mal. Esa es la voluntad de Dios. Y en la vida de la familia me ha enfocado decir: esto está bien, esto está mal. Vamos creciendo y a veces creemos que todo lo podemos, no es cierto. Porque hoy día tenemos que darle cuentas a Él. Tenemos que darle cuentas. Entonces, dice: ahora luchar. Luchar por hacer el bien. Luchar por hacer el bien. No va a resultar sencillo, pero tampoco es imposible. Que la Santísima Virgen de Refugio nos ayude a perseverar en nuestro camino de salvación. Que así sea. Nos ponemos en pie para juntos renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, apareció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá tu gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos sentamos, ponemos el ojo. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta solemnidad de Santa María Siempre Virgen, bajo la advocación de refugio de pecadores.
porque ella concibió a su único hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna de Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Celebrar en el nombre del Señor, podemos ir en paz.
Dios les bendiga a todos, que con la gracia del Señor pasen una bonita noche y sigan divirtiéndose. Thank you.
Thank you.
Thank you.
rojo. Thank you.
También. No, estamos bien todavía. Al rato, quién sabe. Ya voy para allá.
Se ve muy tan guapo.